¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy pues me siento bastante feliz de regresar a entregarle una ayuda a una persona pues que en el canal pues se le ha tomado mucho cariño, ¿verdad? Entonces pues el día de hoy regresamos a dejarle una despensa y un dinero en efectivo gracias a la amiga Marta Vicente. Ella le mandó un dinero y ahorita pues más adelante vamos a detallar cómo lo envió, cómo se repartió para la abuelita Amalia, que está ahí adentro. Vamos a pasar. Permiso, abuelita. Adelante. ¿Cómo está, abuelita? Aquí, bendito sea Dios mío, por las bendiciones siempre de Dios. Bien, bien. Sí, aquí bien. Qué bueno, me alegra. Gracias a Dios aquí. Mientras siempre, haya... ¿verdad? Mientras Dios me dé vida y salud, ¿verdad? Porque eso es lo sí, primordial, ¿verdad? Ajá. Tener sí, salud y vida. Sí, lo importante pues que como le digo yo, ¿verdad? Yo estoy buena pues de la mitad de mi cuerpo, pero de ahí de la cintura para abajo son los pies los únicos que ya yo soy, afecta. Ya no aguanto mis pies, ya no tengo esas fuerzas como tenía tal vez hace unos meses. Yo siento que cada día mis pies más debilitándose. Se van debilitando sí, más. Ya no aguanto, me regalaron unas pastillas, pero yo siento que no. Pero tampoco es malo tomar cualquier cosa. No, pues, también pero, es malo, perdón. Sí, es malo, yo lo sé que es malo, pero por ver si mis pies se me ayudan un poquito, pero yo siento que más con la oración que le pido a Dios, siento que con eso ya aunque sea medio caminar, porque qué sí, más puedo pues, hacer. Ajá, sí, sí, abuelita. Uh-huh. Sí, me imagino lo complicado sí, que ha de ser, pues, ¿verdad? El caminar. El que no tiene esto, el que no tiene este dolor, y no tiene los pies así, pues tal vez de repente pensarán pues que yo finjo, ¿verdad? Pero ante Dios, este dolor es insoportable. Este dolor es muy duro, el dolor de huesos. Sí. Pero yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Y que siempre Dios ha sido muy bueno conmigo. Todos los días le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en la lucha, en la prueba, tú me tienes aquí de pie. Porque no le puedo decir, Señor, llévame, porque yo quiero vivir. Sí, pues. Sí, abuelita, la entiendo. Yo quiero seguir viviendo. Te digo, Señor, dame fuerza para caminar. Porque aquí, ¿quién va a decir un vaso de agua? Tome, yo le hice su comida, aquí está. Yo tengo que caminar con el banco para irme para mi estufa. Pero como ya se me terminó mi gas, estoy cocinando afuera. Bueno, frijolitos y cosas que son duras los pongo afuera. Pero cosas así que son suaves, yo las pongo en la estufa, ¿verdad? Pero sí, con el banco voy poco a poco caminando para el folletón, pero como le digo, Señor, gracias porque me tienes de pie y le agradezco mucho a ustedes también, ¿verdad? Porque siempre ustedes están atentos, ¿verdad? A ver todo eso, lo que ustedes hacen, ¿verdad? Que Dios les bendiga y muchas gracias porque siempre están pendientes en mí y que Dios es tan lindo y maravilloso que le digo, Señor, cuida a esos muchachos en esa moto, donde quiera que vayan, aguárdalos, porque solo tú los puedes proteger. Y todas las personas que a mí me ayudan, me han ayudado, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque desde que este muchacho vino, a mí no me han faltado mis cosas. Y le agradezco mucho a Dios y a ustedes también que Dios ha puesto en sus corazones, ¿verdad? Esta ayuda que me dan siempre, ¿verdad? Como digo, dice el joven Eduardo, ¿verdad? Que me trae mi despensa y uno de mis centavitos, pues. Con eso yo ya tengo para, porque los centavitos que me trajeron, yo pagué luz. La aquí, última vez que venimos. Pagué luz, sí, y todavía tenía gas, pero ahorita se me fue mi gas. Bendito con Dios. Con eso va a comprar su gas. Mi gas. Y voy a ver también si doy unos centavos para la luz, porque así no me están diciendo nada si yo pongo mi radio, ¿no? Sí, pues. Buena abuelita. Sí, pues me imagino que va a ser complicado, ¿verdad, amigos? Ustedes se pueden dar cuenta que las piernitas de la abuela, pues en la forma que están, pues ha de ser muy complicado caminar, más que pues allá afuera está todo, no está parejo, ¿verdad? Está todo disparejo el suelo, entonces pues ha de ser complicado. Pero bueno, abuelita, como usted dice, pues agradecerle a Dios, ¿verdad? Que la tiene ahí con salud, ¿verdad? Entonces, sí, pues vamos a entregarle. Muy bien.
su despensa, abuelita, para que usted vea qué cosita le trajimos el día de hoy. Arrocito. Frijol. Tenemos chincaparina para que haga atol. Unos platanitos. Trajimos leche para cereal. Y trajimos 4 bolsitas de frijol ya. Para que usted solo las prepare, ¿no? Trajimos espagueti. Unos bucuantes para que haga fresco, mira, unas de manzanas, Es bilingüe. Sí, oh my god. Hasta aquí hay una botella de aceite. Y aquí hay más azúcar, mira, abuelita. La bola. Y una bolsita de atol de haba. Pues abuelita, yo le echo leche a mi mamá, mi papá no aguanto. Así. Ahí va la leche. Esto, abuelita, es gracias a la amiga Marta Vicente. Ella le envió a usted 859 quetzales, ¿verdad? De despensa se gastaron, acá puedes enfocar, 385. 86. ¿Dónde es? 86.85. Ah, yo sé. Sí. No, es que sí está bien chiquitito. Dice 385, amigos. Entonces, pues, le voy a dar el resto de la ayuda y de lo que sobró de la despensa. Entonces, son 100, 200, 300, 420. 40, 60, 70, 470 quetzales, abuelita, de los 800 y algo que le dije que le enviara, ¿verdad? Entonces, pues, ella pues se llama Marta Vicente. Amiga, muchísimas gracias por este apoyo a la abuelita Amalia, por no olvidarse de ella, ¿verdad? Y pues, ahí estamos nosotros para... para servir si ustedes lo envían. Igualmente, gracias por la confianza. Ajá, entonces, abuelita Amalia, yo quisiera que usted le diera unas palabras de agradecimiento a la amiga Marta Vicente. Ella ahí la va a ver en el teléfono, abuelita. Yo lo que sé es que yo le agradezco mucho y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que ella, ¿verdad?, se acuerda de mi persona. Yo no sé quién sea, ¿verdad? Que yo no, yo no la conozco, pero que la conoce es Dios. Y le pido que muchísimas gracias, que Dios la bendiga, que multiplique el trabajo de sus manos, ¿verdad? Y que donde quiera que ella vaya, que Dios me la cuide, me la guarde, cuide a toda su generación, a su familia, a sus hijos, y que todo lo que ella toque sea bendecido. Como le digo, yo no la conozco. El que la conoce es Dios, y muchas gracias. La bendigo en el nombre de Dios. Muchas gracias. Ahorita con esto, pues, yo voy a ayudar un poco a pagar. Yo doy de luz, voy a comprar mi gas. Compre su gas, abuelita. Ahorita está barato, a veces sube bastante. Porque no tengo para mi gas, ahorita voy a comprar mi gas. Y como aquí, pues, yo hago servicios, ¿verdad? Uh-huh. Yo hago servicios, ¿verdad? Y en veces me dicen que por qué se ponen los aparatos para los coros. Pero a mí me gusta oír coros, ¿verdad? Y traen un aparato para oír los coros. Y me dicen a mí que mucho. Pero yo creo que eso no es mucho gasto, porque son de miércoles a viernes los servicios. Pues. Y ellos siempre se están un poquito molestos, ¿verdad? Y eso es que yo les doy unos centavos. Cuando Dios me echa su bendición, y ustedes me traen, ¿verdad? Yo les comparto a ellos el dinero.
Sí, pero aquí ahorita voy a sacar también. Para que le den permiso, para sí, que usted ponga su... Para que traigan el aparato y ponga. Sí, pues, por eso que yo le dije a ellos, y yo les estoy dando centavitos, les dije para que me den permiso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que por el momento ellos están contentos, no, ya no me dijeron nada, ¿verdad? Lo único está que sí, desde el aparato sí me dijeron. No me lo dijeron a mí, pero sí. Ya, ¿verdad? Pues, uno lo escucha, ¿verdad? Y, sí, como pues, le digo, bueno, le agradezco mucho, ¿verdad? Muchísimas gracias. Que Dios me le bendiga y bendiciones. También usted me dijo muchas gracias, soy yo, que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga y muchas gracias. Ahí pues que le sirvan ese dinero que le enviaron, pues. Dígase, mi hijo, que usted me puede llamar al muchacho del gas. No sabe usted el número. No. Es que me ese tendría que ser el del mismo. Ahí está bien lleno ese tambo. Tendría que averiguar, abuelita, qué número es. Sí, pues, porque yo... Porque yo no sé, como yo no soy de acá, tendría que ser el de acá, que trabaja de acá. Ah, bueno, tú, voy a buscar yo uno aquí. Sí, pues. Yo miro uno que pasa. Tal vez ahorita que nos vayamos, vamos a ver si lo encontramos por ahí. No todos traen el tiro. No, lo traen bien. Otros... hacen más. Sí. La hacen la wishy-wash. O sea que le duró desde que yo se lo traje. Sí, sí. ¿A tu madre cuándo fue? Ahorita se lo acaba de terminar desde el primero que yo le compré. No yo, ¿verdad? Sino con ayuda de los amigos se le compró. ¿Cuánto tiempo? Como 3 meses, va 4. Bastante tiempo, entonces le tardó. Sí. Como solo yo uso mi gas, ahora para... Sí, pues, como dice usted, solita también, pero sí estuvo bastante. Mi casa solo un mes dura. Bastante. Sí, y ella llevó mi frijolito. Como pongamos esto, hago de esto, hago de esto. Porque esto rápido se cose. Bueno, cuando son frijolitos, se los pongo. Sí, pues, los frijolitos sí llevan bastante. Sí, pues. Bueno, abuelita. Muchísimas bueno, gracias, me alegra bendiga, volverla pues, a ver. Muchas gracias, amigos suscriptores, pues el número de WhatsApp es el +502-5111-0528. Y en Facebook como Eduardo García Oficial, si ustedes quieren apoyar a la abuelita Amalia, pues es una abuelita que vive prácticamente sola. Ella lucha cada día por mantenerse de pie, ¿verdad? Ustedes pueden verla ahí, la situación en la que ella vive, pues es bastante difícil. Porque pues sus piecitos pues no están bien, entonces pues ella sufre mucho con eso, ¿verdad? Y se le complica salirse a ganar la vida. Yo no sé. Por ese motivo, entonces pues si ustedes desean apoyarla, pues ya dije ahí el número de WhatsApp, +502-5111-0528. Entonces, pues digamos adiós, abuelita, y muchas gracias muchas a la amiga gracias. Marta Vicente. Dios me la bendiga. Muchas gracias. Bueno, amigos, hasta la próxima.